Hay personas a las que les encanta quedar en ridículo y que la gente, pues lejos de tomarlos en serio, los agarre de meme, de burla, de tendencia, o a lo mejor de eso quieren vivir, de las redes sociales. Recordemos que Sandra Cuevas, quien es alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc, había anunciado su retiro de la política, ¿se acuerdan? Uno de esos días que andaba ella con sus disparates, salió casi llorando diciendo que ya nada más iba a terminar su ciclo como alcaldesa y se iba a su casa, que no quería saber nada de la política, que era un mugrero, bla, bla, bla. Ahora dice que siempre no, que siempre sí le gusta la política y que no se va a ir. Incluso asegura que va a ser la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México. Pues regresó a Tepito, su barrio, el último día de su gira proselitista. Esa que no denuncia Movimiento Ciudadano. Como paréntesis. 16 días anduvo de licencia la alcaldesa y anduvo visitando la central de abastos, fue a Iztapalapa, fue al Álvaro Obregón, fue a la Gustavo Madero, anduvo por varias alcaldías en la Ciudad de México, en donde la gente no la recibió nada bien. En Tepito llegó con su moto. En su motocicleta, la cuatrimoto negra con su gorra esa de aferrada y su séquito de motociclistas vestidos de negro y algunos de blanco que le abrían el paso. Se atrevió a utilizar la famosa abran paso, ahí va el golpe. Así andaba Sandra Cuevas por los pasillos de Tepito. El mercado fue la primera parada que realizó Cuevas junto con su equipo de trabajo, la cuadrilla de motociclistas y escoltas. Eso sí, bien cuidadita la Sandrita. Yo no sé a quién le deba o a quién le tema, pero trae su cuadrilla de motociclistas y sus escoltas para todos lados. En el último día de sus recorridos anduvo ahí haciendo mucha estrategia para posicionarse y ganarse la candidatura a la Ciudad de México. No le ha quedado claro que ya dijeron que los que no están afiliados no van, que ya Alito Moreno y Marco Cortés le dijeron, no nos gustas, pero ella sigue aferrada. En la Ciudad de México, pues la gente, yo no sé cómo la vean. Coméntame tú qué opinas al respecto. En medio de los locales que invaden el barrio de Tepito, conocidos por la venta de mercancía pirata y las singulares micheladas preparadas en bares irregulares, Cuevas eligió la fonda de Migas, La Güera, como la primera parada en la que su equipo comió, hizo sus videos y dijo, agárrense porque ahí les voy, preparada para la encuesta y la voy a ganar, así aseguró Sandra Cuevas. Yo quiero ver qué opina Santiago Taboada, Lía Limón, qué opina Margarita Zavala y sobre todo qué va a decir Alito Moreno y Marco Cortés de Sandrita. ¿La pondrán por la Ciudad de México? Muchas sorpresas este 2024.